Bienvenidos a un nuevo Steam Time. Vamos a jugar Trial by Viking. Y vamos a ver qué tal es ese juego. Tengo mi control listo. Espero sea con el control. A lo mejor se juega con el teclado solamente. Y ok. Ok, los personajes me recuerda obviamente a de los Vikings de Blizzard. Ese juego de Super Nintendo, Sega Genesis. Vamos directo a la acción, vamos a ver qué tal. Use the movie a few skills and equipable items. Ok, entonces vamos a empezar con poquitos items. Vamos al tutorial, imagino que como siempre un tutorial, ok. Ok, aún no me puedo mover. Ok, vamos a saltarnos todo esto. Ah, ok, sí, se puede jugar con el control, lo cual está más cómodo. Y sí, me recuerda mucho de los Vikings, o sea, la estética. Uy, 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 ya me caí. Ya me caí. Ya nos trajo Odín aquí, ya nos salvó. Ok. Double jump, muy útil. Ok, me gusta la sangre, toda la onda gore. Me recuerda al típico juego de acción-aventura de Sega Genesis. O sea, ¡ah! ¡Qué rápido estuvo eso! Yo pensé que me iba a golpear el Odín, que me iba a lanzar así hasta pasar al nivel. Ok, hay que tenerle cuidado porque esto se va muy rápido. Ok, poción de invulnerabilidad. Pues sí está padre, la verdad. O sea, sí está el juego. Tengo que aplastar la tecla N aquí o porque hay una N, no sé. Ahí voy a intentar a ver si aplasto la tecla N, pero no veo lógica. Nada. Entonces algo debe haber ahí. Más partes de abajo. Cobol nivel 3. Entonces, esto va a tener onda de RPG. Un oso blanco. Care mode. I will every last one of these foul tasting creatures. Así que se va a comer a todas las criaturas. Ok, aquí. Ah. Ya activamos eso. Visualmente. O sea. A mí me parece muy bien hecho el juego. Me parece muy disfrutable. Sobre todo yo que soy pues más jugador retro. No sé por qué me lancé, por mera inercia. Pensé que iba a haber algo ahí. Pero yo como jugador pues más retro me encanta este tipo de juegos. Así como ver, no sé, los juegos de acción, aventura. Con mejores gráficas. Sin llegar a lo 3D, o sea, sin llegar todo el tiempo a eso de que tiene que ser todo en 3D, me gusta que estén en este tipo 2D. Y estéticamente me gusta el juego, tiene muy buenos controles, la verdad. No, todavía no quiero salir de aquí. Entonces, ese va a ser mi exit point. De ahí voy a salir cuando ya consiga todo. Ah, ok, ahí está. Tengo que conseguir esas cosas que no recuerdo cómo se llaman, que son como rubíes. Son 28. Ya, ya las conseguí todas. Los controles están muy bien, son muy responsivos. Y. Y vamos a ver este también, no sé, el diseño de personajes. Aunque okay, puedo mover la cámara, no me doy cuenta de eso. Digo, el diseño de los siguientes niveles porque es el primer nivel. Llegué. Espero que los siguientes niveles sean un poquito diferentes porque si no sería muy monótono todo. Ok, ahora sí ya pasamos el primer nivel.
Y bueno, Trial by Viking está bien. Hasta ahorita me está gustando mucho. Ya vamos con el siguiente nivel. A Real Dungeon. Entonces vamos a entrar a un laberinto. Digo, un calabozo. Realmente lo siento, o sea, hay otro juego que me recuerda mucho un juego de Sega Genesis, no recuerdo en este momento cuál es. Ah, ok, más enemigos. Pero esa onda de plataformero con acción, ahí me vuelve loco ese tipo de juegos. De verdad, me encantan. Y el hecho de que tengan plataformas con un poquito de RPG. Uy. Entonces lo más seguro es que aquí tenga un poquito de puzzle para poder entrar a esas partes. Debe haber una manera de arrojar algo ahí. A ver, mi única idea ahorita es matar a esa cosa y que se quede aquí. ¿La va a salir? No, no funciona. Debe haber una manera de salir de aquí. No, pero es muy tarde, es muy rápido, o sea. Sigo teniendo la idea tonta de que lo voy a matar y pero no cae. Ah, está. Bueno, no sé si funcionó mi idea, pero al menos salí de ahí. Y ahora mi mayor problema es llegar acá. Ok, ya llegué. Funcionó. O sea, no así como lo tenía planeado, pero funcionó. Va a renacer otro de esos, entonces hay que tener cuidado. Ahí viene. Me tardé más en salir de esa cosa y que me golpeara el, como el hombre lagarto ese. Y estoy seguro que ya sabía yo que me iban a regresar a esa parte. Bueno.
Ok, voy a intentar aplicar de nuevo esto. Voy a agarrar otra arma. Es que los mato un solo golpe, entonces no hay manera de como de que... Realmente no sé ni cómo pasa esto. Debe haber una manera. De otra manera, no solamente esperándome eso. Fue un puro golpe de suerte pasar esta parte porque no le encuentro una manera. Imagino que no sé, era... Es que no hay manera de agarrar algo, jalarlo así para que se ponga. A ver, arriba ahí no hay nada más. Realmente mi problema no son los enemigos, o sea, son que no puedo pasar esta parte. Que okay, me voy a dejar morir de nuevo. Bueno, voy a reiniciar el nivel. No quiero reiniciar, esta vez no quiero reiniciarlo. Nada, lo voy a usar esa bomba, no sé si... Oh, creo que la bomba puede servir. No sé si puede servir. Deja algo pesado ahí mientras camino. La bomba creo que sí podría funcionar. Ah, me golpeé a mí mismo.
Solamente lo voy a lanzar un poquito más de lejos. No, no se abre. Tampoco. Voy a intentar que me tire otra vez. No, tampoco funcionó. Ah, y realmente el nivel no es todo tan difícil. El problema es pasar aquí, que no entiendo cómo pasarlo. Oh, de nuevo, voy a reiniciar el nivel. A ver, si puedo, tengo una idea. Ya sabía que algo así tenía que haber. Era más que obvio. Era más que obvio que algo sí tenía que haber. Sí, obvio. Quebrándome la cabeza y... No manches, tan fácil que estaba. Regla número uno en los juegos, tienes que ver absolutamente todo. Ahora tengo que pasar por acá, no me dejó pasar, entonces es muy probable que tenga que reiniciar el nivel para rezar esa parte. No, ya no voy a poder pasar esto. Ah, sí se regeneran. Okay, primero. No tiene que ver algo ahí porque el detalle es que si no puedo llegar. Basta.
Ah, mataron. Bueno, igual, por fin ya estoy, ya entendí esto, ya va a ser más rápido. No me acordaba que tengo que recoger la cantidad que te pide de las gemas. O rubíes, lo que sea. Pero te pide una cantidad y no me acordaba de eso. Estamos enfocados en pasar el nivel. Pero no me acordaba que tienes que recoger la cantidad. Tiene que ser por abajo. Ah. En cuanto active eso, tengo que correr. Ahí está. Bueno, esta vez me quitó menos vida. Todo fácil. El problema es que siguen regenerándose. Ok. No le veo realmente ninguna. Realmente no le veo como ninguna ayuda. ¡Ah! Otra vez morí. Okay. Ya me estoy volviendo más, no sé, más ágil con el juego. Requiere su tiempo, ¿no? Para irse acostumbrado un poquito, pero ya realmente, pues tiene la dinámica de sus juegos clásicos. Siento que lo voy a ocupar, entonces lo voy a bajar.
No, no, para eso no lo voy a ocupar, pero bueno. Entonces vamos por la parte de... Voy por acá de una vez. Ah, esta vez sí. Mucho mejor. Bueno, sin querer llegaron, llegué hacia arriba. Ah, realmente no son tan difíciles. Y ahora para salir tengo que buscar. Ah, ya. Tengo que ir hacia arriba y regresarme y activar la... Pero tengo muy poquitas gemas, tengo 15. Sunstones. No, vamos a buscarlos. Tengo una idea. No, igual no funciona. Esto es madera. Me imagino que con la bomba quizás explote. Vamos a ver. Sí. Pues son 20 apenas. Ni siquiera llego a una buena cantidad. Okay. Por acá debe haber más cosas, pero ¿cómo llegó eso? ¿Cómo llegó eso sin quedar muerto? Porque no tengo tanta vida. Ok, otro escalando, pero... Ah, sí, sigue escalando, sigue escalando. Me faltan 10. No. No manches, ya creo que mejor me voy.
No, 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 no. No. Ah. Estuve así de pasarlo. Bueno, voy a continuar después. El juego está muy bueno. Pues así lo ven, es Trial by Viking. Está gratis en Steam, es un demo todavía. Bueno, es un demo del juego, pero sí vale la pena comprarlo, así que pues no es un siguiente Steam Time.